Bueno, muy buenas a todos, amigos amantes del cómic y el cine. Yo soy Gruden y aquí en mi canal Thick Comics y Cine, casualmente, te hablo de temas relacionados con el cómic y el cine, también de videojuegos y temas de opinión personal. Y estoy aquí andando por una zona que se llama Avenida Las Condes, aquí en Santiago, Chile. Y mirad, no sé por qué, pero aquí hay una cosa en concepto curioso, ¿vale? Que lo llaman libre mercado. Que si en una zona hay un tipo de negocio, alguien pone una pizzería, por ejemplo, ponen varias pizzerías. Pues si alguien pone, en este caso, una funeraria, hay montones de funerarias en esta calle. Montones. Mira lo que os digo. Ahí hay una pizzería y ahí hay otra pizzería llamada Papa John's, y esta no sé cuál es. Tiene la tapa del cartel un árbol. Pero bueno, que se repiten los comercios. Y lo llaman libre mercado y yo no entiendo, nunca lo he entendido, eso de que, oye, a mí esta se llama Pizza Pizza. Vale. Pues al lado de Pizza Pizza hay un Papa John's. Y si me pongo a rebuscar en la esquina seguramente habrá otro. Bueno, pues el concepto. Que estaba viendo las funerarias y tal, y empecé a recordar, obviamente, el tema de Wonder Woman, el retraso, y lo que me dejáis muchos de los comentarios de que el DCU está muerto. Pero es que, literal, o sea, es que como, es que yo no lo veo como un universo compartido, o sea, no, al menos no como en Marvel Studios, que hay ahí un montón de películas que nos recuerda que todo está conectado. Aquí no, no lo está para nada. Y de verdad es algo tan absurdo, tan estúpido, como Warner está cargándoselo todo. Porque es ella. Es ella. Y digo la empresa como en femenino, ¿no? Warner. Tantos buenos personajes. Tantos fans que tiene. Y en la época de los superhéroes. Y no aprovecha una mierda nada, tío. Tiene un caballo de ganador, que es Wonder Woman 2, y la retrasa 8 meses. Según ello, no, es que como en verano con la primera no fue muy bien, no quiero que vaya más bien con la segunda. Mira qué guay. No tiene sentido, tío. No tiene sentido. La gente está esperando esa película. La está esperando y se la están cargando, tío. Se la están cargando yo solo. Mira qué chulo. La verdad que aquí en Santiago hay algunos edificios, de algunos comercios que son muy interesantes. Mira, esto es una especie de tienda de lámparas. Y es como muy moderno todo. Vale. Vamos a girar para allá. No. Tengo que seguir para abajo. No, ¿qué estoy diciendo? No, es que hay muchas calles parecidas. Y a mí me toca seguir para abajo. A esperar los coches. Pues eso, gente, que se lo está cargando todo. Y me encantaría que me dejase en los comentarios, porque de verdad, algunos seguís pensando que el DCU, como DCU, tiene futuro. Estamos hablando que la tercera película del DCU, de la que se está rodando ahora, se va para el 2020. Hola, Warner, estamos en el 2018. 2020. Marvel Studios, en cuanto Wonder Woman está estrenándose, te habrá sacado una, dos, por lo menos 5 películas más. Que pueden ser, pues oye, a lo mejor, obviamente, Capitana Marvel, Avengers 4, yo pienso que se llamará Annihilation, obviamente, es mi apuesta. Me gustaría saber cuál es la vuestra. Spider-Man Far From Home, Spider-Man Homecoming 2, como ya sabéis. Yo creo que también sacarán Doctor Strange, posiblemente la quinta sea La Viuda Negra, porque se está rumoreándose muy, muy fuerte, pero muy fuerte, que es la siguiente que va a empezar a rodarse.
Pero realmente también podría ser Black Panther 2. Y eso, si no activan rápidamente Guardianes de la Galaxia 3, que ya están rumoreándose que están buscando directores, bueno, están buscando directoras. Hay tres posibles candidatas y un candidato. Que de hecho, el hombre, ahora mismo no me acuerdo el nombre ahora, creo que era de origen indio, y que ya estaba rumoreado de hace tiempo con Marvel Studios para otra cosa. Pero bueno, da igual lo que acabe siendo. ¿Sabes? Que está la maquinaria en marcha. La maquinaria está en marcha y no se detiene. Y esos son los rumores de ahora. También hay rumores de... un micro. De Dark Avengers. Pero bueno, de un montón de cosillas, tío. Y eso es ahora. En 6 meses, cuando Kevin Feige le levante su embargo personal de proyectos, que le ha dicho que no van a anunciar nada nuevo realmente hasta después de que se estrene Vengadores 4. Que en la Comic Con del año que viene de San Diego va a ser un espectáculo. Todo lo que va, es que yo creo que Kevin Feige se va a sacar la verga ahí delante de todo el mundo. Y mirad, otras 6 películas anunciadas. Y lo curioso con Marvel Studios, quitando la película de Los Inhumanos por razones obvias, es que tú te puedes creer lo que anuncie este tipo. De Warner no te puedes creer nada que anuncie. ¿Por qué? Porque ¿cuántos proyectos han dicho Warner los cuales se han caído? Vamos a dejarlo del pasado. Ahora mismo, Joker de Jared Leto. Se dice que sí, que se está preparando, pero no hay fecha de rodaje. Flash ha sido pospuesto para dar pie o proteger a Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos 3, el inicio del rodaje, ¿vale? Que Ezra Miller es uno de los protagonistas, ¿vale? Wonder Woman retrasada. Batman de Matt Reeves se supone que se rodará en verano del año que viene. Se supone. Vamos a confiar. Se supone. Mira qué bonito. Es que son bonitos. ¿Qué más? Green Lantern Corps, olvídate, no se sabe nada. Los nuevos dioses, se está rumoreando. Pero tú sabes si se está haciendo verdaderamente. La directora de Moon Knight, ¿cómo se llame? Sí, parece que está trabajando. Bueno, vamos a ver las aventuras de Big Barda contra Darkseid. Vale. ¿Qué más? ¿Qué tenemos en el candelero? Birds of Prey, que le ganó la mano a Gotham City Sirens, pero en definitiva es un proyecto parecido. 3 o 4 chicas con Harley Quinn contra los malos. Porque Gotham City Sirens va a ser lo mismo. 3 o 4 chicas con Harley Quinn contra los malos. Aunque a mí Margot Robbie me parece una mujer preciosa, muy inteligente, y me encanta Harley Quinn. Pero no deja de tener cierto saborcillo a... Hago esta película para hacer dinero y no es trascendente. Cuando digo trascendente me refiero que carece de continuidad real en el DCU. O sea, no es como una... no sé, como una Capitana Marvel o una Thor Ragnarok. ¿Cuál es la continuidad de Thor Ragnarok? Bueno, gracias a Thor Ragnarok se encuentran todos contra Thanos y reaparece Thor y Hulk con los Vengadores. Tiene esa importancia, debe la transformación de Thor en otras cosas, en un Thor 2.0, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Bueno, pero esas películas no van a aportar nada, sí, las veremos, igual nos divertimos, pero ya está. ¿Qué más? El Joker de Joaquin Phoenix ni lo cuento porque forma parte de fuera del DCU. Aunque claro, bajo ese contexto, Matt Reeves quiere que se considere a su propio Batman, su supuesta trilogía de un Batman más joven, como algo alejado del DCU. Pero bueno, técnicamente tiene que... O sea, técnicamente yo creo que podemos pensar que su Batman será Batfleck del pasado, ¿no? Quiero decir, cuando era joven. O literalmente quiera literal que no sea Batman, que no sea Ben Affleck, o sea, el mismo Batman del DCU. Porque puede ser, ¿no? O sea... Yo no sé qué os parece, pero si tanto por saco ha dado más rips con ese concepto,
Es que será ese concepto, ¿no? No lo sé, bastante curioso. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, el guión de la película, que os lo dije hace lo que es un mes, que se terminó, de Harley Quinn y el Joker. Harley Quinn y el Joker. Que ya dijimos que, según los guionistas, iba a ser una especie de película de que Harley secuestra a un doctor especializado, o sea, un psicólogo especializado en terapias de pareja, para reconciliarse con el Joker. O sea que, oye, que esa premisa es muy de cómic, puede ser divertida. Pero a la vez, o sea, no me imagino que esa película desemboque en una gran trama que nos lleve a la Liga de la Justicia 2, ¿no? O sea, es puro entretenimiento. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hablando de la Liga de la Justicia 2. Ni se huele. Ni se huele, colega. Ni se huele. Tampoco se huele nada, Man of Steel 2. Ni se huele. Madre mía. El UCM construyó todo su universo en base a los pilares de sus tres personajes más poderosos: Thor, Capitán América y Iron Man. Y el DCU, Superman, Wonder Woman y Batman, como que lo desprecia. Porque, a ver, lo desprecia. La más cuidada parece que era Wonder Woman. Y acaban de retrasar su película. 8 meses. 8 meses, colega. Toda una puta vida en cuanto a Hollywood se refiere, tío. 8 meses. Que te sacan Infinity War. Y al rato te sacan la siguiente. Y aquí van a esperar. O sea, en 8 meses te haces otra película si te da la gana. Pero no, no te la haces. No, porque a Warner no le da la gana. Warner y sus tonterías, loco. Mira que me hacéis compañía, ¿eh? Que yo puedo estar aburrido andando por la calle y mientras os hablo, me entretengo y se me pasa esto súper rápido, tío. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por compartir mi tiempo y mis pensamientos. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Bueno, Suicide Squad 2, cuidado. Suicide Squad 2, Escuadrón Suicida 2. James Gunn. Es posiblemente el único proyecto que me excite. Y sí, he usado el verbo excitar. De, oh, bien. Porque ese tío sí que puede devolver un poco de dignidad a este universo. A ver, hombre, a ver. De Shazam y Aquaman no he hablado porque, va a ver, está encantada. A mí Aquaman le tengo muchas ganas, ¿eh? Muchísimas ganas. James Wan me parece que es un gran trabajo y me cae muy bien Jason Momoa. Y Shazam la misma pinta tiene. Pero es que Suicide Squad 2. ¡Wow! James Gunn, por ver cómo se le devuelve al ratoncito. Eso ya. A los fans de este canal, que nos gusta tanto el salseo de compañías, eso va a ser un gustazo, tío. Y como sea un éxito. ¡Wow, tío! Bueno, también está por ahí Black Adam, que sigue en desarrollo. O sea, es un proyecto que Dwayne Johnson tiene muchas ganas. Que no sea, hasta donde yo sé, a día de hoy, no sea anulado. No sea anulado. Así que vamos a suponer que sigue, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Vamos, hagamos memoria. Déjame en los comentarios si se me ha olvidado alguna. He hablado también de los Green Lantern Corps, que sí, bueno, Geoff Johns dijo algo en su empresa, en su página web, pero a huevo que no se sabe nada. O sea, no, no se sabe otra cosa nueva. Ojalá si la hacen salga Guy Gardner, que es mi linterna favorito junto a Hal Jordan. Pero no sé, tío. No. Ahora mismo no me suena otra, tío. No me suena ninguna más. Estoy pensando, estoy pensando. A ver si pensáis vosotros también en los comentarios. El Joker de Jared Leto, se lo he dicho. Bueno, Batgirl, que se canceló
Bueno, Batgirl no se canceló realmente. O sea, fue como que Warner no quería que Joss Whedon la dirigiera. Y la excusa que usaron fue muy, muy perra. Fue como no, que el público actual no entendería una película de una superheroína dirigida por un hombre. Sea, a Joss Whedon, el creador de Buffy Cazavampiros. Si ese tipo no comprende a una superheroína, no sé, gente, es como todo muy loco. Es una locura. El maldito Joker. No, pero en serio, muy raro, tío. Muy extraño todo. Ah, mira, ahora vamos a pasar cerca de una central de Sony. No, no vamos, no, no vamos a criticarle por Venom, hombre, no. No, que está teniendo. De hecho, Venom es buena que esté teniendo tanta taquilla, porque no deja de ayudar al género de los superhéroes. A mí no me gustó nada, pero bueno, a ti te puede haberte encantado. Buena onda. Pero vale. Mirad. ¿Lo veis? Sony Chile. El edificio de Sony Chile. Ah, si tuviese que quejarme de Venom, tendría que venir aquí. Bueno, donde yo vivo, cerca está el edificio de Microsoft. O sea, imagínate, mira, es que mira qué chulo está esto. Chile tiene algunos puntos como muy modernos, tío. Está muy guay, tío. Tiene un montón de pantallas por muchos sitios. Sunny. En fin. Vaya paseíto que nos estamos dando, colega. Mira qué chulo. Ay. Es un poquito rollo El Resplandor, ¿eh? Hay cosas muy buenas, por ejemplo. ¿Ves el edificio ese? Señalo con el dedo aquí. Esto es un edificio que hay una planta que son todos gimnasios. Y el gimnasio es transparente y es lo que se ve de fuera. Es muy curioso. Que por cierto, el mes que viene por fin empiezo el gimnasio. Gimnasio. Y voy a volver a ponerme en forma. Hostia, ¿os acordáis hablando de eso? Cuando Henry Cavill hace 2 meses volvió a entrenar y todos pensábamos que era para Superman, son los deseos. Pues no, era para medio mantenerse en forma, medio preparándose para The Witcher en Netflix. The Witcher. Qué bueno, tío. Muy, muy bueno, tío. Que por cierto, estuve comentando que si queríais que jugase The Witcher 3 en Twitch para pasar rato. Aunque como ahora va a salir el Red Dead Redemption 2, no sé, igual para cuando se me baje la fiebre del Red Dead, compaginar los dos videojuegos, ¿no? A ver, meteré más videojuegos, ¿no? Pero entenderme, ¿no? Un poquito cosa de todo, ¿no? Ay, por cierto, no lo he comentado, pero tiene que. El tema de Twitch. Si queréis estar conmigo en los directos, tenéis que seguirme por Twitch. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo, ¿eh? Bueno, ahora mismo no me estáis viendo. La descripción del vídeo, ¿eh? Que me metió Netflix un strike por un vídeo de Daredevil que lo flipé, loco. Voy a estar varios meses sin hacer directos en YouTube. Lo cual es curioso. Hay gente en los comentarios que se alegra. Jódete, gordo de mierda. Gordo, tío. Me cago en la puta, gordo, dices, ¿eh? En fin, hombre, hace un año sí estaba gordo, obviamente, pero ya no. Y cuando vuelva a estar fuerte, madre mía. Tengo ganas, tengo ganas de darle a los de hierro. Te estoy dando poco a poco en la nueva pieza, pero estar en el gimnasio es otro ambiente, tío. Estoy más en mi salsa. Pues el concepto, que hay gente que se alegra de strike en el vídeo donde yo digo que para mí es una alegría.
porque era el empujón que yo necesitaba para realmente plantearme Twitch en serio, tío. Porque ya sé que muchos de vosotros tenéis la cosa como que no tenéis cuenta de Twitch, que eso, loco, que me daba pena y hacía retransmisiones a los dos sitios a la vez. Y muchos amigos míos en YouTube decía que me estaba equivocando. Porque el vídeo se resube a YouTube y da el mismo dinero. Porque literal. Bueno, voy por aquí que hay un poco más de luz para la cámara. Porque literal. Que el directo en sí mismo no da dinero. Mientras estás haciendo el directo, no da dinero. Así que da igual que lo resubas. Pero me da un poquito de pena. Y hay una cosa que me quiero comentar. A los que os moleste que un youtuber, en este caso yo, hablemos de tanto dinero, 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 es que para mí, igual que para muchos compañeros, esto no es nuestro trabajo. Es de lo que comemos. Y los trabajos que nos salen externos muchas veces están relacionados con esto, ¿no? Y así que si ya sabéis, que yo agradezco mucho a la gente que me ayuda, que me apoya, comprando videojuegos a través de mi enlace de Instant Gaming, suscribiéndose a Twitch, donando directamente por PayPal, lo agradezco un montón. Y pero también obvio a los que dais me gusta y compartís los vídeos, a los que comentáis. Pero es que me alucina, y lo digo hecho un montón de veces, pero es que me alucina que haya gente que no entienda que esto es un trabajo. Es un trabajo, tío. Yo hace 7 años que vivo de YouTube. 7 años, loco. No con el canal de cómic, sino con el canal de modelismo. Y aunque inicialmente, directamente, YouTube, con ese canal no diera mucho dinero, todos los trabajos que nos salían de campañas de promoción, de organizar Kickstarter, de traducciones de libros de reglas, de encontrar escultoras, trabajadores, por eso lo que en contacto. O sea, yo he trabajado de como de maneras para 3 empresas del sector. Gracias al canal de YouTube, hasta estuvimos editando una revista, Ravage. Una revista que tenía mucho potencial. Lo que pasa es que en el quinto número ya vino Ravage Francia y cambió los términos del acuerdo y no podíamos, no era rentable ya. Pero fue una experiencia muy, muy bonita, tío. Pero bueno, todos los trabajos eran, nacían por YouTube, tío. Igual ahora con el canal de los cómics. Es mi principal fuente de ingreso. Pero vamos, que en una plataforma que hay unos rubios por ahí, ¿de verdad la gente no cree que se puede vivir de YouTube? Claro que se puede, hermano. ¿Qué es complicado? Sí, tienes que hacer moverte. También tienes que estar dispuesto a ciertos sacrificios. Sí. Pero a mí me ha gustado mucho, muy bonito, tío. A mí me ha gustado mucho pasar tiempo ahí con vosotros. Lo agradezco un montón. De hecho, mirad, me estás acompañando en este paseo en nocturno, que me gusta mucho salir a caminar. Y wow, soy gente muy grande, de verdad. De hecho, voy a cortar ya el archivo porque no sé si se va a grabar del móvil y tal, pero de verdad. Muchísimas gracias a todos los que me seguís. Me gustaría saber vuestras impresiones. Si os gustan. Que hiciera vídeos conociendo un poquito más Chile. Chile es precioso, tío. Es un país que me tiene enamorado, de verdad. Es tan lindo. Pero bueno, y estando aquí en un futuro me permitirá ir a conocer otros países, igual Argentina, no sé, Perú. Igual nos vemos en una conque en México, no lo sé. Pero me da esa. O sea, estoy mucho más cerca que de España, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, aprovechando ahora que hay un buen foco. Muchas gracias por verme, muchas gracias por estar ahí. Coméntame y de verdad, os quiero un montón. Os quiero un carajo. Incluso algún que otro hater, ¿vale? Que me dejan algún que otro comentario que te comento, pero Dios mío, hijo mío, no sé si reírme o enfadarme.
Aunque los GT también dan dinero, ¿eh? Porque son los que más te suelen ver, los que más visitas te dan, ¿no? Ahí recargando el vídeo por si has comentado algo. Pero bueno, en fin. Que muchas gracias a todos por verme. Espero que me comentéis todas mis reflexiones. Y nos vemos en un próximo vídeo, gente. Adiós. Ojalá se grabe el archivo, tío, porque me corto. Y nos vemos en Twitch, por favor. Quiero todos los feedcore en Twitch. Píllalo con el enlace. Bye bye.